Hola a todos, el día de hoy vamos a aprender cómo instalar Linux, en específico la distribución de Ubuntu, para más adelante poder instalar OpenFoam. Este sistema operativo lo puedes instalar en un disco duro limpio si es que recién has ensamblado tu computadora. Sin embargo, si estás usando Windows y deseas instalar Linux con esta distribución, también lo puedes hacer, pero te sugiero tener otro disco duro disponible. Lo primero que tienes que hacer para esto es ingresar a ubuntu.com. Luego de ahí nos dirigimos a la pestaña Descargas y acá tenemos Ubuntu Desktop, que es el que vamos a instalar. Tienes dos versiones. Actualmente la versión con la que está funcionando OpenFoam es la 2004 y la 2104, pero vamos a instalar esta 2110. Es muy probable que OpenFoam ya sea compatible también con esta versión. Haces clic acá. Y en esta zona, si te es posible donar algo, lo puedes hacer, ya que, como sabemos, los desarrolladores de este programa pueden hacer todo esto gracias a las contribuciones que hacemos nosotros. Aquí, automáticamente, como puedes ver en la parte inferior izquierda, está comenzando la descarga, son casi 3 GB, y vamos a esperar a que termine la descarga completamente. Una vez que la descarga se haya completado, voy a irme a la carpeta de descargas, y aquí voy a copiar o cortar este archivo. En este caso lo voy a copiar solamente. Y lo vamos a pegar en un USB que tengas limpio. Si es posible, formatea ese USB para que solo tengas este archivo. Voy a ingresar aquí a mi USB en este caso y voy a pegar el archivo que acabo de descargar. Una vez que hemos copiado el archivo, lo vamos a descomprimir. Una vez que termine este proceso, vamos a sacar este USB de esta computadora y la vamos a llevar a la computadora donde queremos instalar Linux. Si tú deseas hacer este proceso para la computadora donde tienes instalado Windows, recuerda que tienes que tener un disco adicional y ese disco tiene que estar limpio. En ese caso, lo que tienes que hacer es reiniciar y entrar a la BIOS para que inicie en ese disco nuevo. Esto lo vamos a ver en un momento. Esta es la máquina donde voy a instalar Linux. Se encuentra apagada y previamente he instalado un disco SSD de la marca crucial de un terabyte de capacidad. Este disco es nuevo por lo que se encuentra totalmente limpio. En la placa también tenía una memoria M2 donde tenía Windows 10, la cual he retirado para que no exista ningún tipo de conflicto al instalar Linux. Yo te recomiendo que desconectes todos los discos y dejes mientras tanto solamente el que vas a usar para Linux. Luego insertas el USB donde tienes Linux descargado y enciendes la máquina. Todo va a encender con normalidad. Y ahora vas a presionar las teclas F2 o la tecla DEL. Esto con la finalidad de abrir la BIOS. El diseño de la BIOS depende de la marca y modelo de tu placa. En este caso, este diseño corresponde a la ASUS TUF. Sin embargo, en todas las BIOS debe aparecer una zona que diga prioridad de arranque o solamente arranque y se debe visualizar el USB que tienes insertado. Aquí puedo observar el USB donde tengo Linux descargado. Y lo siguiente a hacer es salir de la BIOS. Solamente he entrado para visualizar y corroborar que correctamente se visualice el USB. Aquí le confirmo mi salida, le doy OK, no voy a hacer ningún tipo de cambio. Y con ello cargará la primera pantalla de Ubuntu. Voy a seleccionar la primera opción de todas estas para iniciar la instalación de este sistema operativo. Muy bien, aquí como puedes apreciar en la parte inferior dice Ubuntu. Y aparece la primera pantalla para comenzar la instalación. Esta pantalla, este color, es típico de la distribución Ubuntu. Aquí tienes dos opciones, o probar Ubuntu o instalar Ubuntu. Vamos a seleccionar inicialmente eh, probar Ubuntu si tú lo quieres probar antes de instalarlo para ver cómo es, si te puedes familiarizar con él. Y después lo puedes instalar. He seleccionado entonces probar Ubuntu. Va a aparecer la siguiente pantalla y un sistema operativo ya instalado previamente para que lo visualices y te familiarices con él. Si te gusta, es lo que voy a hacer yo ahora: voy a instalar en esta opción donde dice Install Ubuntu. Hago doble clic y la instalación es similar a cualquier software en Windows. Aquí donde dice Instalación, voy a seleccionar el idioma, yo lo voy a dejar en inglés por defecto y le doy en continuar. Aquí puedo seleccionar el idioma de mi teclado. Yo voy a seleccionar aquí sí el español latinoamericano, ya que me permite activar la letra M, pero ya esto depende del gusto de cada uno. Luego le doy en continuar y si deseo me puedo conectar a una red Wi-Fi. Sin embargo, este no va a ser mi caso. Yo más adelante lo haré esto una vez de que haya instalado Ubuntu. Y simplemente le doy en continuar. Luego, esta es la opción para poder actualizar algunos software. Yo, en este caso, voy a activar la última opción que es instalar este software de terceros, como la tarjeta gráfica o en este caso el Wi-Fi que tengo instalado. Y te recomiendo que también lo hagas. Luego, le das en continuar y vamos a iniciar la instalación de los drivers para Ubuntu. Luego, instalar ahora. Aquí dice eliminar disco, en este caso como el disco es nuevo, no me interesa, voy a dejar esta opción por defecto, por eso te recomiendo siempre que formatees el disco antes de instalar Ubuntu, déjalo limpio. Aquí le damos en continuar, aquí por defecto va a detectar la ubicación donde te encuentras, si no corresponde la puedes cambiar tecleando la capital donde estás ubicado. Luego vas a colocar tu nombre o el nombre que desees colocarle a esta máquina. Voy a colocarle el nombre del canal de YouTube y ahora vas a colocar un password o contraseña. Repites el mismo password o contraseña y simplemente le das continuar. Y con eso inicializará la instalación de Ubuntu. Esto puede tardar varios minutos, ten un poco de paciencia y una vez que hayas instalado la máquina te pedirá reiniciar. Como puedes observar, solamente tengo un disco aquí instalado. He retirado todos los discos que tenía aparte de ese para que no exista ningún tipo de conflicto. Porque ¿qué pasa si tú tienes algún otro disco instalado? Puede ser que Linux se instale en ese disco que no deseas. Por esa razón, solamente deja un disco que es el que vas a usar para la instalación de Linux. Muy bien, vamos a esperar que concluya la instalación y esto puede tardar varios minutos. Una vez que la instalación haya concluido, aparecerá el siguiente mensaje para reiniciar la computadora. Seleccionamos y el siguiente mensaje que nos aparece es por favor, remueve el medio de instalación, es decir, el USB, y presiona Enter. Y es lo que vamos a proceder a hacer. Aquí ya he retirado el USB de la CPU y lo siguiente es presionar Enter. Con ello, inicializará la carga del sistema operativo. Vamos a esperar unos segundos y esa es la primera pantalla que aparece de Ubuntu. Ahí aparece el nombre con el cual hemos iniciado la instalación y debemos colocar la contraseña que también utilizamos en la instalación. Y con ello ya tenemos el sistema operativo funcionando. Esta es la forma como se instala Linux. Es bastante sencillo, no pesa nada y es una buena opción a que utilices. Más adelante iniciaremos la instalación de OpenFOA. Ahora vamos a colocar el disco donde tenía Windows y te voy a enseñar cómo ingresar a un sistema operativo u otro dependiendo de lo que desees realizar. Aquí te muestro la memoria M2 en la cual tengo instalado Windows 10 y retiré previamente para poder instalar Linux sin ningún tipo de conflicto. En este disco tengo Windows 10 y en el crucial tengo Linux recién instalado. Es decir, en total tengo dos discos. Ahora voy a proceder a instalarlo y te voy a enseñar cómo hacer para ingresar a un sistema operativo u otro. Luego de unos minutos ya coloqué la memoria M2. En este caso es donde tengo Windows 10 instalado. Y también aquí al costado tengo el disco SSD donde tengo Linux. Es decir, en esta computadora ya tengo Windows 10 y tengo Linux Ubuntu. Voy a proceder a encender la máquina y voy a dejar que cargue por defecto el sistema operativo. Este sistema operativo será por defecto el que arranque, pero lo puedo cambiar dentro de la BIOS. Vamos a esperar unos segundos y por defecto me cargó Ubuntu. Muy bien, teniendo esa información, voy a proceder a reiniciar la máquina. En la parte superior derecha, hago clic acá en el botón de apagado y le pongo restar o reiniciar. Luego confirmo el reinicio y ahora sí voy a presionar la tecla F2 para poder abrir la BIOS. Muy bien, aquí ya cargó la BIOS, en este caso en la zona de prioridad de arranque. Ya observo los dos discos que tengo instaladas en el CPU. El primero viene a ser de Windows y el segundo de Ubuntu. Yo puedo cambiar la posición de estos discos para indicarle al programa cualquiera que inicie primero. Ambos discos, en este caso, son de un terabyte de capacidad. Muy bien, lo que voy a hacer ahora es irme al menú de arranque en este caso y tiene que aparecer el boot menú. Esto también lo puedes encontrar en la BIOS según el caso de tu placa. Acabo de seleccionar Windows, es decir, que voy a arrancar la computadora con este sistema operativo y tiene que ser el que cargue inicialmente. Como puedes apreciar, aquí ya está Windows, el cual estoy iniciando. Muy bien, ahora si yo no quiero Windows, quiero ir a Linux, lo que tengo que hacer simplemente es reiniciar la máquina. Voy a colocar reiniciar de todos modos para esta prueba. Y al momento del reinicio, voy a poner la tecla F2. Esto con la finalidad de cargar la BIOS y nuevamente elegir el disco que quiero cargar. Ya sabes que por defecto está configurado para que cargue Ubuntu. Sin embargo, si yo quiero ir a Windows, necesito entrar a la BIOS y ingresar a Windows. En este caso, voy a elegir Ubuntu para hacer esta prueba. Nuevamente me voy al Boot Menu y voy a seleccionar la primera opción que es Ubuntu. La selecciono y va a cargar el sistema operativo de Linux. Como puedes apreciar, Ubuntu ya cargó y tengo ese sistema operativo el cual puedo utilizar. Entonces, esta es la forma de cómo instalar dos sistemas operativos en una máquina. Puedes utilizar Windows para programas CAD y Linux, por ejemplo, para OpenFOAM, que lo veremos más adelante. Hay otras placas que te permiten presionar la tecla F11 con el cual aparece el boot menú de frente y ahí puedes seleccionar el disco que quieras iniciar. Espero que este video te sea de ayuda y nos vemos hasta el siguiente tutorial. Saludos a todos.